Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, un gusto saludarlos, un placer reencontrarme con todos ustedes como cada sábado en la pantalla de Canal 26. En realidad, nuestra cita es diaria, es todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. En este recreo que nos damos los sábados para conocer íntimamente a los protagonistas, hoy tenemos dos protagonistas que seguramente te van a gustar mucho, ¿sí? Un gran ídolo del deporte, un gran ídolo del fútbol, un gran ídolo de la gente de River como Fernando Cabenagui y un intendente que hace las cosas muy bien como Gustavo Posse. Estas son las dos charlas, los dos recreos que nos tomamos en el día de hoy para conocerlos un poquito más. Y a Cabenagui lo conocés de memoria, pero tal vez no conocés cosas de su infancia, cosas de su vida, cómo se insertó en River. Y lo propio con el intendente Gustavo Posse, que llegará un rato nada más. Antes de arrancar el desarrollo de la entrevista, un gran abrazo a la gente de Agustino. Gracias por vestirme como cada día. Un gran abrazo a Gustavo Arce por la ropa de cada día. Y si quieren vender Agustino en cualquier punto de la Argentina, franquicias@agustino.com.ar. Escriben un mail, tendrán respuesta inmediata. Arranco con Fernando. Fernando, querido, gracias por venir. Placer. Gracias por venir. Placer, Martín. ¿Sabes? Cumplimos años el mismo día. El mismo día, exactamente. Siempre me acuerdo, siempre te escribo. Éramos vecinos en un momento. Sí, señor. Nosotros dos, Luciano Pereira, Echarri, digo, los que me acuerdo del 21 de septiembre. Vos, lamentablemente para mí, unos cuantos años después que yo, ¿no? Bueno. ¿Cómo llevas el hecho de no ser más futbolista? A ver, acostumbrándome, una de las cosas que más tranquilo me deja es saber que no puedo. Que por ahí, cuando uno quiere y no puede, es diferente. Así, a retirarme por decisión propia, por ahí, de decir, bueno, basta, me cansé de concentrar o de viajar o de lo que sea. Pero por el momento estoy bastante bien, enfocado en otros proyectos que venía de antes de retirarme y, bueno, también en el partido de despedida. Hay un montón de cosas que uno va dejando pendiente cuando es jugador y va delegando un montón de cosas que hoy, el día después de no jugar más, soy yo el encargado de ocuparme de mis propias cosas. Decime, cuando arrancaste diciendo no puedo, esa es mi tranquilidad, que lo intento y no lo intenté y no pude, contarle a la gente qué fue lo que te pasó con la rodilla, ¿no? Sí, yo, a ver, tuve una lesión en Francia, que fue en mi mejor momento, antes de salir campeón, iba goleador del torneo, iba ahí entre los primeros dos, con Benzema y Gignac, me acuerdo, y faltando 12 partidos contra Toulouse, una jugada, se me cae un jugador arriba y me rompió ligamento interno, cruzado posterior, menisco, todo. Y bueno, creo que hubo un antes y un después en mí personalmente, en mi carrera y en mi físico, sin duda. En ese momento el médico, cuando vio los estudios, me dijo, prepárate porque vas a tener una carrera corta. ¿Ah, sí? Sí, sí, me lo dijo. Tenía razón, lamentablemente. Sí, sí, no, demasiado la peleé, claro, como pude, con un montón de esfuerzo, gracias a bastante cuádriceps y vasto interno que me salvaron un poco y tal vez duré más de lo que la persona pensaba, pero bueno, en Chipre ya al final llegó un punto donde la rodilla me hacía un ruido exagerado y no podía más. Ya no tenía cartílago, se me estaba haciendo una osteocondritis fea con un problema a futuro mucho mayor. Entonces fue momento de parar, de operarme, intentar volver con toda la tecnología y toda la garra que le metí, pero tuve 8 meses intentándolo y no pude quedar al 100%. Y es un deporte tan parejo como el fútbol y tan físico si no estás al 100%. ¿Jugaste hasta los? 32. ¿Y te hubiera gustado jugar hasta los? 34. No, mucho más. Aparte, la verdad que en Chipre estaba disfrutando muchísimo, estaba muy bien. Estaba jugando Europa League, salíamos campeones del torneo, iba a salir goleador del torneo. Como estaba en un momento lindo y disfrutando porque sabía que se terminaba. Decime, Fernando, ¿siempre quisiste ser jugador de fútbol? ¿Siempre? Sí, siempre. ¿No tenés otro recuerdo? No. De hecho, el cumpleaños, ¿qué querés? Pelota, ¿qué querés? Pelota. Un cumpleaños como... No te miento, pero recibí entre 15 y 20 pelotas. Era lo único que pedía de regalo a los 4 años, 5 años. O sea, era muy de querer meterme entre los grandes. Seguía mucho. Mi tío jugaba en ese momento en San Lorenzo y después jugó en primera de Sarmiento de Junín. Y lo seguía a todos lados y era muy, muy, muy fan del fútbol. ¿Y cuándo empezaste a notar, y los demás se dieron cuenta también, que tenías una condición que te podía hacer destacar, ¿no? Porque, a ver, creo que cada 10 chicos, tal vez 8 dicen quiero ser jugador de fútbol. Pero de esos 8, tal vez ninguno pueda jugar al fútbol. Sí, es como que se fue dando solo, pero por ejemplo, yo a los 6 años me mudé con mi mamá a Chacabuco y un día jugaba siempre en la calle, vivía con la pelota y un día los chicos me decían, pero vos
Decía, jugás bien, ¿por qué no venías al club nuestro? Te anotás con nosotros. Y ahí arranqué como un poco más en Rivadavia de Chacabuco y ya seguí con Bragado Club Deportivo. Y como que de a poco se fue dando, jugaba sábado y domingo, sábado en un lado, domingo en el otro. Hasta que me vieron un equipo de Chivilcoy venía a jugar contra River, el River oficial, y necesitaba reforzarte. Y bueno, en la zona se sabe cuando hay algunos que son más o menos buenos de algún otro equipo. Y de Chivilcoy, a mí, a dos, tres compañeros más, nos dijeron: vengan a reforzar nuestro equipo que vamos a jugar contra River. No surgió efecto porque perdimos 8-2, nos pegaron un baile tremendo. Pero bueno, ese día me tocó hacer los dos goles. Y Galdino Luracci me vio y me dijo, bueno, que venga, que empiece a venir una vez por semana hasta poder fichar. Yo tenía 12 años. 12 años. Era muy chiquito todavía, estaba en el colegio y me hacía faltaba una vez por semana los miércoles y venía a entrenar a River hasta que fiché y arranqué en novena. ¿Eras de River? Yo, mirá, siempre digo, no tenía un fanatismo por ningún club. Mi papá era de Ferro. Me quería volver hincha de Ferro, mi tío fanático de Boca, mi abuelo hincha de San Lorenzo, mi otro tío hincha de River. Y siempre era el tironeo y el te regalo la camiseta y unos pesos para comprar algo. Sin duda que el venir acá me dio un impacto impresionante lo que me pasó con el club y vivir dentro del club y todas las cosas que pasé dentro de River. ¿Empezaste a venir una vez por semana, efectivamente? ¿Empezaste a hacer eso? Sí, venía una vez por semana regular, 6 meses creo que fue, hasta fichar, porque no era pre-novena, claro. Recién, y fiché en la novena y ahí arranqué ya instalado acá en Buenos club. Aires. Sí. ¿Y cómo era eso de alejarte de tu mamá, de alejarte de tus amigos? Y fue muy, muy difícil, el primer año fue muy complicado. Sos chico a esa edad, ¿no? Sos muy chico. Sos chico. Imagínate que yo estaba acostumbrado a estar, bueno, Chacabuco es más grande, pero Obrien, que es mi pueblo de nacimiento, 2.500 habitantes. O sea, lo que es River a diario, esa era mi ciudad. Digamos, imagínate que venir a Buenos Aires con lo que implica y estar alejado de tu familia, de tus amigos, de toda una vida de tranquilidad. Si bien era consciente de que estaba viviendo mi sueño y eso fue lo que me mantuvo fuerte, el saber que estaba cumpliendo el sueño que era jugar en River. ¿Cuándo se transformó en sueño real? Porque vos me contabas, yo jugaba en el barrio, jugaba en la calle y los chicos veían que yo tenía una condición tal vez diferente y me decían, dale, anotate, vení, jugá con nosotros. ¿En qué momento sentiste que realmente podías ser jugador de fútbol cuando viniste a River? Sí, pero yo cuando vine a River vine con la ilusión de jugar en River. No imaginaba llegar a primera. En ningún momento se me cruzó por la cabeza que iba a llegar a jugar en primera. O sea, ¿te cansaba con estar en las inferiores de sí, River? Sí, ahí estaba cumpliendo mi sueño. Después es que se empezó a dar todo tan rápido que después ibas como soñando y llegué a reserva y tenía 16 años. Y dije, wow, hacemos fútbol contra primera. Y yo era un nenito de 16 años. Es como que fue muy fuerte lo que estaba viviendo. Pero a su vez era el momento de aprovechar las oportunidades porque ahí sí lo empezaba a ver cerca. Cuando uno es jugador de fútbol y cuando empieza a soñar realmente con eso, yo que hace 23 años que estoy inserto en este mundo y a vos te conozco de que eras un chiquilín, digo, yo siempre les cuento a mis amigos, el futbolista realmente quiere ser futbolista. A ver, la guita, el bienestar, el buen pasar, todo eso viene después, le digo. El futbolista quiere ser futbolista, le digo. Quiere jugar en primera y quiere la gloria y quiere jugar. Y conozco jugadores que han rehusado un contrato millonario porque aquí no jugaban y se van a cobrar chirola porque ahí van a jugar. Pasa totalmente. Y esa fue mi ilusión al llegar acá. O sea, sinceramente, no imaginaba otra cosa y era el sueño del pibe que estaba jugando en River. O sea, para nosotros, o cuando vivís en el interior, es muy difícil ya venir a la cancha a ver un partido. Creo que una vez sola vine a ver un partido en toda mi infancia. Es todo muy lejano, es como que ves, por ahí te pasa vos, vas al interior y la gente se vuelve loco. Sí. Porque acá la gente en Buenos Aires está acostumbrado a cruzarse con famosos, a ver la tele, este que lo otro. Y en el interior es completamente diferente porque los ves recontra lejano. Imagínate a mí a los 13 años entrar al club y ver entrenar a la primera y de a poco a los 16 años estar entrenando en contra de ellos fue como un shock realmente. ¿Cuándo debutás? Yo debuté en el 2001 con el Tolo Gallego. El Tolo. Había cumplido 17 hacía poco. Bueno, 4 meses. Fue en enero del 2001. Un debut casi fue promiscuo. Un superclásico de verano contra Boca. Casi promiscuo a los 17 años. Y era muy jovencito. Sí, muy. Y había empezado a entrenar a los 16 con primera. El Tolo un día me vio, hicimos un entrenamiento de fútbol. Y me vio y me dice, nene, ¿cuántos años tenés vos? Dice, qué bien. Cuando le dije 16, como que quedó.
dice, bueno, ahora va a empezar a entrenar con nosotros. Y me tuvo 6 meses entrenando con la primera hasta hacerme debutar. ¿Por qué crees que te transformaste en ídolo de River? Obviamente hubo un proceso, hubo un tiempo, llegaron los goles, llegó la contundencia de tu trabajo, la idolatría viene de la mano con logros, sí. No solo goles, sino también con logros, con títulos. ¿Pero por qué crees que tuviste esa posibilidad que no todos tienen? Es más, son muy pocos los que tienen la posibilidad de transformarse en ídolos del club. Sí, a ver, por todas las etapas que me tocó vivir en el club, pero sin duda que la etapa más triste de nuestra historia como club, el por ahí aparecer y dar una mano en ese momento, yo creo que marcó muchísimo a la gente de River, tal vez. Pero vos ya eras ídolo antes, Fernando. Sí, bueno, pero creo que esas, si hacía falta algo más, esas era cosas eso. Te dan una distinción más importante. Yo, la primera etapa, y hay muchísimas personas por ahí no se acuerdan, mi primera etapa fue espectacular. Clarísimo. Y gané título todos los años y salí, fui el último goleador de un torneo hasta el día de hoy de River, y un montón de cosas, pero bueno, eso marcó a una generación, por ahí la parte de volver a otra, y que me vaya... A vos la, te marcó las dos, en todo caso. Que, ¿no? Que me vaya de la forma que me tuve que ir en ese momento, y volver con Ramón y esta nueva dirigencia, y salir campeón a los 6 meses, goleador del equipo, y todo lo que empezó a vivirse, es como que... Y esas cosas te van convirtiendo en... la gente se va encariñando y te va queriendo, la palabra ídolo... Es muy grande. Ay, pero vos la tenés. No sé, no es tampoco que me sea importante, pero yo lo veo en el cariño de la gente, el día a día. Es impresionante cómo te quiere. Y ya te digo, soy un privilegiado de poder tener un partido de despedida, por ejemplo, que lo ha tenido el Beto Alonso, el Enzo y Ortega. O sea, tres símbolos. Primero de julio. Primero de julio, sí. Pero es un gran privilegio. O sea, es el cuarto en la historia del club, un club tan grande con tanta gloria. Por eso digo que y el tercero en levantar la Copa Libertadores. Por más que a vos te cueste, está claro que sos un ídolo, estás en la elite del club. Decime una cosa, ¿por qué sentiste que tenías que venir a poner el hombro cuando el equipo desciende? Porque en definitiva, todos tienen una cuota aparte chiquitita de responsabilidad, ¿no? Pero vos no tenías responsable de nada. Muchos dijeron que no en ese momento. Y vos fuiste el primero que dijo sí. Porque lo sentí, tan simple como eso. O sea, sentí que necesitaba estar. Yo soy una persona muy, muy agradecida siempre a los que me dan, a los que en el momento que yo necesité, siendo chico, siendo grande, me dieron una mano. Y a ver, en River a mí me formó como jugador, como persona, me dio la posibilidad de crecer, de estudiar, de un montón de cosas, no solo en lo futbolístico. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, soy partidario de eso. Yo soy más de estar en los momentos malos. Y me pasa con mis amigos. Por ahí un amigo se compra un auto y digo, ah, qué bueno, qué lindo. Pero mi amigo está con fiebre y lo llevo al médico. Soy así, me sale natural y es mi esencia. Y sentí que necesitaba estar en ese momento, que podía ser de ayuda para... Y fue casi de película, ¿no? Fue película. Porque volvés, te va bien, hacen goles, sí, suben inmediatamente. Sí, pero subimos sufriendo hasta el último partido. Y en el medio pasaron 10 millones de cosas. Y pasó mucho. La verdad que fue un año, para mí ese año valió por 5, te soy sincero. Fue muy complicado porque nosotros llevamos una responsabilidad muy grande sobre el lomo toda la historia del club inconscientemente, pero y sobre todo los capitanes, el entrenador, es como que sí o sí teníamos que sacar a River de eso, o sea, no había margen de error, era una catástrofe si nosotros no subíamos ese año, y quiera o no te va llenando de responsabilidad ir al interior donde vayas. O sea, que ese año lo sufriste. Sí, fue tenso, fue difícil. Disfruté el primer tiempo cuando llegué y después fue casi todo sufrimiento. O sea, y te había sido peleado con Pasarela encima. ¿Eso lo superaste? No, cuando me había ido a dónde. ¿Cuando te ibas del club? Después. Ascendimos, me voy. Sí, no, a ver. A mí siempre digo, lo que no me gustaron fueron las formas. Yo de Pasarela, obviamente, que me podía esperar cualquier cosa y lo sabía antes de venir. De hecho, no tenía relación y no me quería traer tampoco. Vos viniste porque sentiste que tenía la realidad. No importaba quién estuviera. Esa es la realidad. Después hablé con Matías por teléfono, que me dijo que venga, que era importante para el equipo. Con el Medio. Sí, que lo ayude para el proyecto, que él se iba a alargar como entrenador. Y bueno, un poco, la verdad que nos hicimos muy unidos en ese momento. Después, por ahí, lo que siempre digo es que se estuvieron mal son en las formas.
porque uno no puede discutir nunca que un entrenador arme el plantel y el equipo que crea necesario para cada momento. Entonces eso está fuera de discusión de cualquier parte. Lo que nosotros con el Chori sentimos en ese momento es que no nos merecíamos que nos enterarnos por televisión que nos íbamos a ir del club. Más allá de cualquier decisión, porque por ahí yo me iba a ir, no lo sé. Porque no estaba bien, estaba desbordado y por ahí me quedaba, por ahí me iba. Uh-huh. No estaba seguro que me iba a quedar. Pero me pareció que no era la forma. Decime, Fernando, hoy que estás preparando tu despedida y que contaste hace un rato, te empezás a ocupar de cosas propias que antes deslindabas. ¿Te alcanza con eso o querés una vida vinculada al fútbol? A ver, estoy disfrutando un montón de mis hijos, llevarlo al cole, ir a buscarlo, de un montón de cosas. La realidad es que nosotros llevamos una vida de todo el tiempo, de adrenalina, de un montón de cosas en torno al fútbol. A mí me apasiona el fútbol, ojalá siempre esté ligado a River. La realidad es que no sé qué va a ser de mi destino. Por lo pronto, ya te digo, me enfoqué en una marca de ropa que me gusta hacer y eso es algo totalmente diferente al fútbol, pero yo amo el fútbol, me apasiona, voy a ver a River, miro 200 partidos. Mirás todo, ¿sí? De todo el mundo. O sea, me cuesta entender cuando un futbolista dice no miro fútbol. Miro la Champions, miro la Europa League. ¿Soy compañero tuyo? Sí, yo voy con la Lo leí decir, no me interesa el fútbol, no miro fútbol. Así digo, qué raro. No, bueno, es raro y depende de cada uno. No cuestiono nada, qué raro. ¿No? A mí me apasiona, me miro partidos de Champions, de Europa League, de torneos de cualquier lado, siempre que hay algún ex compañero miro los partidos, si puedo hasta los de Arabia, que está Emiliano Ramón, o sea, me encanta mirar fútbol y disfruto mucho. ¿Pero después, cómo te gustaría seguir vinculado a River? Digamos? Es complicado porque inconscientemente te vas metiendo en política y yo no soy una persona política, no me gusta la política en general, a nivel River, a nivel país o lo que sea. Por eso es que no sé qué será de mi destino. Obviamente que siempre que el club me llame yo voy a estar, sea un consejo, sea una pregunta, o sea lo que sea, porque a mí me apasiona. Pero después en un cargo fijo, la verdad que no lo sé, no me lo ofrecieron tampoco. No. Pero vos, por ejemplo, ¿te gustaría ser entrenador? Y estoy haciendo el curso. A ver, siempre digo, nunca, no voy a descartar nada, porque me gusta poder ser entrenador, tal vez el día de mañana. Siempre dijo, hoy no, pero por ahí en 2 años, en 3, en 4, termino el curso y me agarran las ganas. Tengo amigos que quieren formar un cuerpo técnico y que este y que el otro. ¿Y por qué no? ¿Quién sería hoy tu cuerpo técnico, por ejemplo? Soy mi amigo el Flaco Sacone y el Flaco como ayudante, entrenador de arquero. Y bueno, siempre tenemos un profe amigo que es Flavio Pérez, que también está trabajando, claro, con Leo Estrada. Sí. No se lo vamos a robar por algunos años, pero que es un gran profe. Pero bueno, quizás hay que prepararse para todo. Yo voy a hacer cursos, me voy a hacer algún curso también en lo que sea, no sé si locución, pero en un poco para periodismo deportivo. Yo creo que para que lo que hagas tenés que prepararte. Yo pienso igual que vos. Sea lo que sea, no necesariamente porque vos opines de fútbol tenés que ser jugador de fútbol. Uh-huh. Lo mismo en nuestro lado, no porque sea, pero sí prepararte, o por lo menos decir, pues sí, miro partido y lo entiendo de otro lado. No jugué, pero me vi 10 millones de partidos, tal vez más que vos que sos jugador. Entonces pasa eso, yo de mi lado quiero prepararme. Me toca trabajar en un canal de televisión y digo, sí, me preparé. Porque sé hablar delante de una cámara, porque preparé locución, porque trato de mejorar mi vocabulario. Y lo mismo para lo que sea, para fútbol, marketing deportivo, un montón de cosas. El fútbol va cambiando diariamente. Hoy ya no es lo que era hace 30 años. Hoy va con mucho de lo que es marketing deportivo y un montón de cosas. Y si se puede formar, yo voy haciendo pequeñas cosas. Y bueno, después, en base a lo que me salga, trabajaré o algo que me guste. ¿No tuviste una historia muy emparentada con la selección mayor? No. Pero sí sos un futbolista de selecciones juveniles y que tiene opinión formada sobre el seleccionado nacional. ¿Qué paradoja lo que nos pasa, ¿no? Teniendo tan buenas camadas, no solo esta, las anteriores también. ¿Cuánto nos ha costado en el último tiempo? Sí, bueno, a ver. Nos ha costado, pero ser campeón. Claro. Nos ha costado, pero por ahí no hay que desmerecer llegar a 3 finales y a una final de la Copa del Mundo, donde no es que fuiste vapuleado por un equipo como Alemania con cómo viene trabajando con el correr de los años, una selección recontra organizada y estuvimos ahí de ganarle. Son detalles que te hacen la diferencia y por ahí no entró en una y le entró a ellos.
Y es así, y lamentablemente se juzga también mucho por si trajiste o no la copa, pero se han hecho trabajos muy buenos. La realidad es que por ahí no se está jugando como todo el mundo desea, pero el material hay. Argentina siempre es un país que se ha caracterizado por sacar jugadores de todo lado, de estar en las mejores ligas del mundo, tenemos al mejor del mundo. Ojalá se pueda aprovechar, yo digo, y un poco también por la experiencia propia, que hay que llegar al Mundial, como sea. El Mundial es otra cosa diferente, lo mismo que la Copa de Libertad. Pasemos primera fase, después mano a mano. De hecho, la clasificación es... Pues, totalmente, pero ha pasado, y pasó en 2002. Hicimos la mejor clasificación tal vez de la historia de la selección. Ronda como nunca. Y nos volvimos en primera ronda. Entonces, yo creo que ahora es llegar. Después tendrán 3 meses para trabajar juntos y llegar a un Mundial que son 6-7 partidos. Y es diferente. Hoy la prioridad es llegar al Mundial. A esta hora, digamos, estamos en sábado y parece que a Bauza lo van a echar la semana próxima. Esta es la información que manejo yo. De hecho, está viajando Tinelli y Tapia para reunirse con Sampaoli de Sevilla. Independientemente de quién sea el entrenador, ¿vos sentís que es lógico, habida cuenta de lo que Sinela, llegamos a todas las finales, que hayamos cambiado tanto de entrenador? No, es que acá... O sea, llegamos a la final con Sabino, Sabino no está más. Llegamos a la final con Martino no está más. Lo que ha pasado en los últimos años, creo que dentro del fútbol argentino, creo que es totalmente ilógico, pero en todo sentido. O sea, el último campeonato que arranca 3 meses después, que debe 6 meses a los jugadores, que no se sanciona a ningún club por falta de pago, que los jugadores que reclaman la libertad deportiva terminan siendo los traidores, siendo que hace 6 meses que no cobran. Uh-huh. Hay un montón de cosas que acá están dadas vuelta. Están hechas para el que lo hace mal. O sea, los clubes que estaban bien se terminaron endeudando a causa de los clubes que estaban mal y que seguían contratando jugadores. Entonces, es como, parece un reglamento del Viva la Pepa, es todo muy raro. Entonces, ¿de qué nos vamos a sorprender? Es un milagro que hayamos llegado a 3 finales con la organización que tienen. Yo me atreví a decir después de la final en Chile, con Chile en Estados Unidos, menos mal que no ganamos, dije. A ver si nos creemos en serio que estamos bien. No, porque a veces la victoria tapan un montón, ¿no? De cosas. Como si ponen la mura bajo la alfombra. Sin duda. A veces los golpes, por más duros que sean, ayudan a crecer. ¿Vos de qué aprendiste más? ¿De los sinsabores o de las alegrías? De todo se aprende. Yo creo que de a todo se aprende. Pero siempre traté de ser moderado. En la victoria como en el fracaso. O sea, ganamos, sí, ganamos, pero ya está. O sea, y perdimos y bueno, se dio así. Trato de mantener siempre un equilibrio porque si no los golpes pueden ser mucho más duros. Independientemente de lo que suceda con el entrenador de la selección argentina, ¿vos sentís que hay que hacer una renovación o crees que los que están bien? ¿Qué puede provocar la llegada de nuevos futbolistas que no tienen en la mochila cargada de todas estas frustraciones que significa llegar a la final y no poder conquistar, ¿no? ¿Es una mochila pesada de llevar luego? Te puede complicar cuando jugaste 3 finales, no las pudiste ganar. Digamos, ese recuerdo aparece en algún momento porque... Sin duda que puede aparecer. Por eso digo, Fer, vos que sabés mucho más que yo de esto, ¿no? Qué raro que es ver a Di María que la rompe el fin de semana y llega a Argentina y se choca con la pelota. El Kun Agüero hace gol de todos los colores y en Argentina no la toca. Higuaín te la emboca de cualquier lado y en Argentina la tira afuera. Digo, evidentemente hay algo que los está condicionando emocionalmente. No, por ahí la falta de... No es lo mismo un jugador, y parece una frase armada, pero es una realidad. Un jugador que trabaja toda la semana y juega todos los fines de semana en un club donde entrena todos los días y ve 200 millones de videos y trabaja todos los días sobre algo con base de todo un año. Alguien que viene... cada 3-4 meses con 5 horas de diferencia horaria, donde la realidad es que más que un regenerativo no puede trabajar mucho porque ya jugás a los 2 días. Hay una realidad que en forma de trabajo no es lo mismo, es inevitable que no sea lo mismo. Ahora, hay selecciones que les pasa y juegan mejor o juegan bien, como Brasil en este caso, y bueno, puede ser, pero sin duda que hay material. Tenemos los jugadores, como vos decís, que la están rompiendo en Europa, y si vamos a los nombres de los jugadores, están los mejores en la selección. Sí. Ojalá que se pueda encontrar el funcionamiento adecuado para los jugadores y que Bauza lo pueda encontrar. Y si cambian de entrenador, yo creo que no es justo el manoseo que se pueda hacer con este entrenador que está hoy. Uh-huh. Me parece que no es justo para él. Fue contratado hace 2 meses, 3 meses, 6 meses. ¿Cuánto hace que está en la selección? Sí. Es como que... No se respeta nada, es muy complicado trabajar así también. O sea, todo el tiempo, si bien estás observado, pero
ahora, por ejemplo, ¿cómo hace para trabajar? No, ahora no puede trabajar. ¿Dónde si no sabes, encontrás una tranquilidad como para trabajar o como para programar algo? Es imposible. En la parte final del programa te quiero preguntar por tu despedida y qué expectativa tenés con tu despedida, ¿no? Porque estás involucrado, sé que te está organizando Alejandro Lasay, que no te está ayudando. Sí, ellos con que, su además, banda. Que además te ayuda a ser mejor a jugar al pádel todos los días. Totalmente. ¿Qué expectativa tenés con eso? Porque uno debe ser muy fuerte, debe ser movilizante, ¿no? Tu partido de despedida, el Monumental, no sé cuántas personas pueden ir, pero yo imagino la cancha rebalsada. Pues yo estoy más preocupado por mis invitados que por mí. Yo me preocupo para que ellos disfruten también conmigo, obviamente que va a ser un momento soñado y realmente la última vez que entré a jugar como jugador en mi carrera, en mi vida, en River, con un estadio, si Dios quiere, lleno. Y eso va a ser muy fuerte, sin duda, me va a traer muchísimos recuerdos. Pero bueno, a su vez te digo, estoy más preocupado por darle un buen servicio y que todos disfruten y que la pasen bien y que me acompañen este día, pero que a su vez les quede a todos un lindo recuerdo que podemos llegar a pasar juntos. Mucha gente que está viendo en todo el país y también en el extranjero, dice, ¿ya puedo comprar las entradas? ¿Están a la venta las todavía entradas? No. La idea es en principio salir en mayo, todavía no está definido por dónde, pero la van a poder acceder de todo el país, por internet. No va a ser muy, muy complicado el tema, hoy en día está todo ya muy aceitado, pero bueno, trataremos de oficializar primero la despedida. Tengo ganas de hacer una conferencia de prensa con Donofrio, con la gente que me abrieron las puertas, uh-huh, a esta dirigencia para hacerla. Y bueno, después ver cómo se va dando todo. Ya no falta mucho, estamos a 2 meses y medio. Un gusto haberte tenido, Fernando. Bueno, nos muchas gracias mucho por la invitación. Tiempo, de un virgilio a otro, de un vecino a otro, y pronto y próximamente de un jugador de pádel a otro. Totalmente. ¿No? Me dicen que andás muy bien. Ya nos cruzaremos la cancha. Me apasiona, he jugado muchos torneos de chico. Y me dicen que andás muy bien y me asusta. Digo, la verdad me asusta. Nah, tampoco. Me estoy escapando. Me dice, escuchá, armamos con Fernando. Y digo, no, me lo vendiste tanto que me da miedo. No, ahora. Ese es el problema. A veces, no, se exagera un poco, pero me gusta, me apasiona, así que es un deporte que estoy disfrutando mucho. Gracias por tu visita. Bueno, a vos. Los hinchas de River deleitados con un gran ídolo que nos visitó aquí en Liberman Íntimo. Hacemos la pausa. Hacemos la pausa y al regreso charlamos con Gustavo Posse, con el intendente de San Isidro. Provincia ART. Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al centro de estimulación temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. A pocos metros de la rural los espera el Hotel Cristóforo Colombo. Toda la calidad y confort que usted merece. Dispone de departamentos amplios, ideales para familias y grupos corporativos.
En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como lo soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Vamos a desconectar, a cafetear, a pedalear, vamos a morfar, a enamorar, vamos a disfrutar la ciudad. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Solanas, todo lo que querés y más. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto. No, estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando cuatro paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras en el Hospital Eva Perón y en el Videla. Las obras en el Hospital Gandulfo, en el Pena, en el Santa Teresita y en muchos hospitales más. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Ingresá en gba.gov.ar/obras y conocé todas las que ya están en marcha. Buenos Aires Provincia. Entre todos podemos más.